the crossfire. Hola, buenos días amigos del canal, espero que todos estén bien. En este momento vamos a comenzar a revisar este Hyundai Accent año 2012. Ok, año 2012, el vehículo está presentando problemas, que el electroventilador se queda activo constantemente, tiene el check engine parpadeando, fallas, ¿verdad? Tiene fallas de cilindro aparentemente, pero el cliente, que es un mecánico, me dice que no ha podido escanearlo. Aparte tiene la dirección dura y, como vemos, tenemos el testigo del EPS activo, no tenemos señal de RPM tampoco, y el vehículo está andando, está ahí, escuchen el motor, pero no hay presencia de RPM, y algunas veces el vehículo se apaga en la marcha mínima, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, esto es lo que está presentando el vehículo. Allí vemos que el check engine está parpadeando y el motor se siente inestable. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer el diagnóstico para saber si realmente no hay comunicación con el escáner en ningún módulo, y de esta manera proceder a hacer el diagnóstico como debe ser, ¿ok? Así que vamos a terapia intensiva con este. Ok, allí como ven, el vehículo está en funcionamiento, el electroventilador está constantemente funcionando. Allí lo puedo acelerar, ¿verdad? Deja de parpadear a veces el check engine, pero se siente que tiene fallas de cilindro. Ahora yo voy a proceder a apagarlo. Fíjense, la temperatura está en cero allí, no está marcando temperatura. Aquí me aparecen los testigos principales, el inmovilizador de este lado, batería, aceite, EPS, check engine, está todo bien. Ahí por lo menos están apareciendo todos los testigos, pero yo le quito el contacto, le saco la llave y todo, y el electroventilador sigue funcionando. Aquí vamos a verlo. Allí está. Entonces, algo que sí me dijeron es que este vehículo comenzó a fallar una vez que ocurrió un accidente, lo chocaron en la parte frontal, y desde entonces el vehículo no ha funcionado bien, ¿ok? Entonces, ese es lo que vamos a proceder a realizar el diagnóstico para saber qué es lo que está pasando. Hasta los momentos ellos lo estaban utilizando, que cada vez que apagaban el vehículo tienen que desconectar la batería, para evitar que se descargue la batería, porque si no, el electroventilador permanece activo constantemente, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo inicial. Ok, señores, aquí entonces vamos a darle contacto al vehículo. Vamos a seleccionar aquí Hyundai General, ¿verdad? Pero antes vamos a darle contacto. Allí enciende el electroventilador de inmediato. Vamos a ingresar aquí en Hyundai para tratar de escanear y ver si hay acceso por lo menos con algún módulo. Ok, vemos que no detectó nada, pero algunas veces no detecta el pin automático. Vamos a ingresar un 2012, motor 1.6, vamos a seleccionarlo, vamos a ver si no puede escanear la computadora de motor. Ok, me dice que la EQ no responde, compruebe que el sistema esté bien conectado con el DLC, el puerto de diagnóstico. Vamos a ingresar ahora como 1.4. aquí yo estoy tratando de ingresar al módulo del motor, o sea, la computadora del motor. Me dice que tampoco hay conexión. Vamos ahora a tratar de analizar lo que es el EPS, que es lo de la dirección, ¿verdad? Le damos a aceptar y vamos a ver si nos puede ingresar a este módulo del EPS. Tenemos aquí el vehículo en contacto, ¿verdad? Y me dice igualmente que la EQ no responde. Vamos a tratar de ingresar a otro módulo, que como puede ser el inmovilizador, el sistema de inmovilizador, aunque aquí no me va a dar datos en vivo, códigos de falla, si es que pudiera ingresar,
porque aquí en el escáner solamente me puede dar funciones especiales de programar, pero no me va a dar datos en vivo, pero tampoco ingresa, ¿ok? Aquí estoy tratando de ingresar en cada uno de los sistemas que puede tener este vehículo y en ninguno he podido ingresar. Ok, algunas veces cuando seleccionamos de manera directa por la marca y todo eso, algunas veces no nos da acceso, pero vamos a salir de la duda y vamos a ingresar por OBD2. Ok, le voy a dar aquí en OBD2. Vamos a ver si me puede detectar el sistema. Ahí está en contacto el vehículo. Tenemos un voltaje de 11.5. Ok, entonces aquí está tratando de conseguir el protocolo OBD2 en este vehículo. Vamos a ver si puede conseguir algo. Quizás no lo va a hacer porque aparentemente lo que tenemos es un problema de comunicación y vemos que tampoco hay comunicación. Ok, aquí en el escáner me da una utilidad. Vamos a tratar de ver la comunicación de este vehículo es por el 14 y el 6. Vamos a verificar la línea alta 14 y 6 y vemos que está fija. No hay ese parpadeo cuando hay comunicación, esto se intercambia los dos, pero en esta oportunidad no está pasando. Vamos a ver aquí. Esta es otra línea de comunicación, pero en la comunicación esta es el 14 y el 6. Y no está haciendo nada, está muerta esa comunicación. Por lo tanto, sí, efectivamente lo que está pasando es que los módulos no se están comunicando entre ellos. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer el diagnóstico por líneas de comunicación. Bueno, señores, aquí tenemos, ¿verdad?, el puerto de diagnóstico. Como vemos, este viene siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿verdad? El 16 es el positivo, mientras que el 4 y 5 viene siendo negativo. Pero el vehículo está en contacto y los de comunicación están a negativo, que viene siendo el 6 y el 14. Ambos están a cortocircuito a negativo, ¿ok? Entonces tenemos que ver por qué están a cortocircuito, por eso es que no hay comunicación. Es más bien muy extraño que el vehículo encienda, pero claro está que está como bloqueado algunas funciones. Pero bueno, vamos a ver por qué estos deberían estar más o menos entre 2.5 y 2.7 aproximado cuando el vehículo está en contacto y está a negativo. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, señores, aquí ya retiré lo que es la batería, la computadora. La computadora tiene algo ahí de suciedad, pero es más que todo un polvo, no es nada de humedad que tiene. Aquí tenemos el ramal de la computadora. Todo este ramal se distribuye entre la caja de fusibles, pasa por acá y aquí pasa hacia el compartimiento de la cabina, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo la conexión. Aquí yo tengo la conexión en uno de los cables que si yo desconecto esto de la caja de fusibles, ¿verdad? Aquí tenemos en la caja de fusibles principal, tenemos varios conectores, ¿verdad? Pero este conector que tenemos aquí, es el que va directamente mediante este ramal y se distribuye hacia la parte del motor. Y si nos ponemos a ver, aquí va la comunicación, el cable azul y el cable rojo. Estos son los de la línea de comunicación, que son los mismos que tenemos en el puerto DLC. Quizás no, bueno, aquí no es el mismo color porque este color sale el naranjo con verde y este va a llegar a esta caja de fusibles y desde aquí es que se va a distribuir a los módulos. Entonces, bueno, por acá debería salir la línea de comunicación, ¿ok? Entonces yo lo que estoy probando hasta ahora es la continuidad a negativo tanto del cable azul. Allí tenemos la otra pinza, la tenemos a negativo por aquí. Ahí está. Por allí está, a negativo. Y si lo dejamos aquí que nos haga el pitido, no tenemos negativo allí, ¿ok?
Ahora lo voy a cambiar, allí lo tengo en el cable azul, ¿verdad? Ahora lo voy a cambiar al cable rojo y vemos que tenemos continuidad a negativo. Entonces allí tenemos esa línea de comunicación, la tenemos aterrizada en algún punto. Por lo tanto, yo debo perseguir el cable, hacerle movimiento, ¿verdad? Para ver si es que en algún punto se va el cortocircuito. Aquí yo tengo la otra punta del multímetro a negativo. Y pues bueno, esa línea de comunicación va a llegar al conector de la computadora, se va a distribuir, ¿verdad? Y pues bueno, quizás salga hacia este lado. Vamos a ver por acá, hacerle movimiento a esta. No hace nada. Vamos a hacerle movimiento por aquí. Ok. Allí vemos que se va al hacerle movimiento. Ok. Le hago movimiento nuevamente. Voy a dejarlo un poquito hacia arriba. Y vemos que no tenemos continuidad a tierra. Se va el cortocircuito. Voy a soltarlo. Y regresa. Entonces, bueno, ya tenemos algo bastante avanzado. Ahora yo lo que tengo es que sacar todo eso para ver dónde es que está haciendo contacto con el chasis, ¿ok? Así que vamos con todo. Bueno, señores, antes de seguir con el video, os invito a que sigan este canal, que le den like, que comenten. De esta manera me pueden ayudar bastante en el canal, porque así el video se va a hacer un poco más interesante para otra audiencia. Y de esta manera es la forma de que ustedes me pueden ayudar, así como yo les comparto el conocimiento que yo tengo y los videos que les estoy haciendo, para que ustedes mismos puedan hacer algunas reparaciones y diagnósticos en distintos vehículos, ¿ok? Así que lo único que les pido es manito arriba y un gran comentario allí de agradecimiento o lo que ustedes quieran, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran, pero comenten, compartan, suscríbanse al canal si no están suscritos y pues bueno, seguimos aquí este diagnóstico. Bueno, aquí no fue tan difícil de ubicar el problema, ya que solamente saqué el tornillo que tenía de este lado no tenía tornillo. Y pues bueno, solamente retiré esto. Al retirar la caja de fusible, ¿verdad? Vamos a retirarla, ella se traba un poquito aquí. Y por la parte de abajo va a pasar el ramal, ¿ok? Entonces fíjense algo aquí. Vean la perforación que tenemos aquí, simplemente esa perforación. ¿A raíz de qué es esto? De un tornillo que le colocaron, ¿verdad? Un auto roscante. Se lo colocaron para aguantar lo que es el guardapolvo del guardafango. Y pues allí perforó lo que es el cableado y comenzó justamente el cortocircuito. Así que voy a quitar esto por acá para reparar esto. Pero ya sin hacer este tipo de contacto ya debería tener comunicación, pero vamos a reparar primero esto, porque no se sabe si los cables que se unieron allí está unido uno con el otro, y porque esos cables siempre van entorchaditos, el de alta con baja, ¿verdad? El de línea can high can low van siempre trenzados y quizás el tornillo los unió. Así que vamos a desgrafar aquí, a quitarle lo que es la cinta aislante para revisar. Bueno, señores, aquí sí se puede apreciar donde perforó ese tornillo, donde va a involucrar los dos cables, el rojo y el azul, lo que les estaba diciendo de la línea de comunicación, y aparte perforó otros cables. Ahí está, fíjense, ahí está, varios cables perforados por ese simple tornillo que colocaron allí. Ahí está, y lo que les estaba diciendo, los dos cables de comunicación se unieron, ok. Ahí está, los dos cables estaban cortados en el mismo punto, allí se puede apreciar, por eso es que ambos estaban a negativo. Vamos a reparar este circuito y armamos todo aquí para hacer las pruebas, ok. Ok, allí se puede apreciar exactamente que las líneas de comunicación, estas dos que fueron perforadas y estaban haciendo la misma conexión, porque el tornillo las cruzaba ambos cables. También la línea de comunicación, después que entra por acá, sale aquí en estos otros dos cables que también estaban haciendo contacto a negativo. Y pues estos cablecitos que son para otro tipo de función, otras cosas, también estaban haciendo cortocircuito allí. Entonces este tornillo que está aquí, fíjense,
viene siendo ese que está allí. Ahí está, ese es el culpable de todo el problema que está presentando este vehículo por la línea de comunicación. Así que vamos a corregir esto, vamos a quitarle ese tornillo de allí, y dejarlo como debería ser. También vamos a reparar el circuito aquí eléctrico para que este vehículo quede funcionando correctamente. Ok, señores, en muchos de los puntos tuve que realizar este proceso de cortarlo, unirlos nuevamente y soldarlos, para de esta manera evitar que vayan a ocasionar algún falso contacto, porque en alguno de los cables sí quedó bastante maltratado por el corte, ¿ok? Así que bueno, este fue el proceso de reparación del cableado. Ya estamos casi terminando esta parte. Bueno, así va quedando, señores. Aquí ya tenemos ya ajustado todo lo que es el ramal y el tornillito. Lo que hice fue rebajarlo, ¿verdad? De rebajarlo lo más que pude, dejarlo casi al ras de del latón. De esta manera no vamos a ocasionar problemas. Así que vamos a colocar de regreso la caja de fusibles, vamos a colocarle los tornillos, batería y todo eso para realizar la prueba. Ok, señores, aquí ya terminé de armar todo. Vamos a ver cómo se comporta ahora lo que es la línea de comunicación. Aquí tenemos entonces el multímetro, también tenemos el power proof para poder revisar, que fue con lo que revisamos inicialmente, pero siempre va a ser como más preciso con el voltaje con el multímetro, ¿ok? Entonces vamos a darle contacto. Ok, allí le damos contacto al vehículo. Vamos a ver qué voltajes tenemos ahora en el pin 6. Tenemos 4 voltios en el 6 y el 14. Tenemos 3.7. Vamos a ver con el multímetro. Ahí tenemos 4.12, 3.7. Pero estos estaban a negativo anteriormente. Ok, vamos a ver si ahora tenemos comunicación con el escáner para ver si nos da códigos de falla o qué es lo que tenemos. Me parece que el voltaje está un poco alto en esto, no debería tener ese voltaje, pero bueno, vamos a colocar el escáner. Ok, señores, fíjense ahora cómo se comporta la comunicación mientras el vehículo está en contacto, ¿verdad? Allí tenemos entonces el puerto DLC conectado aquí y tenemos respuesta de la línea de comunicación. Anteriormente se quedaba totalmente fija y ahora sí nos está dando comunicación. Ok, ya que vimos que en la prueba de utilidad de la prueba de CAN bus sí está funcionando, ahora lo que vamos a tratar es de escanear los módulos, ¿verdad? Vamos a Hyundai General y vamos a seleccionar aquí. Fíjense que ahora me detectó el VIN y todo automáticamente, quiere decir que ahora sí hay comunicación. Vamos a motor, a ver, y tenemos infinidad de códigos de falla. Vamos a borrarlos. Ahí están borrados, quedó en 0 códigos. Vamos ahora a análisis de datos del EPS, que es la línea de la dirección, perdón, el módulo que controla la dirección asistida. Vamos a ver si me da acceso a este módulo. Ok, este módulo no está, no me está dando comunicación en este momento. Vamos a, bueno, aquí ya no tenemos otro módulo que escanear porque aquí este vehículo me parece que es sin ABS, por lo tanto no va a comunicar. Ok, este es sin ABS, pero el que sí me debería dar acceso es el de el EPS y no me está dando comunicación. Ok, vamos a ver aquí. Ok, no me está dando comunicación ese módulo. Entonces, bueno, pero ya por lo menos en la computadora de motor sí tenemos comunicación. Vamos a darle encendido en un momento. Ya no se está activando el electroventilador. El electroventilador, una vez que se le daba contacto, se encendía automáticamente. Entonces, bueno, ahora lo que nos toca es darle encendido y verificar si tenemos códigos de fallas referente
a fallas de cilindro, que era lo que me estaba indicando de acuerdo al parpadeo del check engine. Allí vemos que se apaga el testigo del check engine, pero me queda el EPS activo y la dirección sigue dura, ¿ok? La dirección no ha mejorado. Lo que sí, ahora sí me está marcando temperatura, el electroventilador no se mantiene activo, pero sí siento el vehículo que tiene una falla de cilindro. Por lo tanto, aquí en un momento más me debería aparecer códigos de falla referente a el P300, P0301, P0302, que van siendo los códigos de falla referente a fallas de cilindro, puede ser bujías, bobinas, ok, o hasta los mismos cilindros internamente. Aquí, como ven, el check engine empieza a parpadear, eso me indica que hay fallas de cilindro, y este es más que todo como una precaución para no dañar lo que es el catalítico. En un momento aquí yo creo que ya me va a aparecer un código de falla referente a eso. Vamos a ver. Y tenemos varios códigos: P0300, P0301, P0302. Y me dice que tenemos falla de rendimiento del sensor de detonación del bloque 1. Ok, ahí está. Entonces vamos a verificar esto. Pero ya por lo menos estamos avanzando en este vehículo. Ok, señores, aquí acabo de conseguir el cable. El cable estaba escondido por la tapa esta. Que este cable, fíjense, es un cable grueso, ¿verdad? Este cable es el que va en el módulo del EPS, que alimenta el propio módulo del EPS. Este quizás en algún intento de reparación de lo que tenía, lo habían tirado para allá. Y este va calzado en esta basecita aquí. Pero bueno, ya está alimentado, así que vamos a ver si me da comunicación con el EPS y si queda trabajando la dirección, ok. Vamos a darle contacto, vamos a ver si el EPS se apaga solo. Vemos que no se apaga. Vamos a intentar ingresar aquí con el escáner ahora. Análisis de datos, EPS. Vamos a ver. Ok, ahora sí me da comunicación, me dice que tiene fallas del CAN bus desactivado, pero está histórico, por lo tanto puedo borrarlo, ¿verdad? Y voy a salirme de aquí. Debería apagarse aquí el testigo, ahí está parpadeando. Vamos a esperar a ver si se apaga. Sigue parpadeando. Esperar, voy a darle arranque para ver si detecta la dirección asistida. Ok, vemos que sigue parpadeando el EPS, pero la dirección está suavecita ahora, fíjense. Ok, entonces vamos a ver qué código de falla detecta el EPS, porque sigue parpadeando, no debería parpadear así. Vamos a ver EPS. No tenemos código de falla, quizás lo que le falta es como calibración al sistema para que detecte que está bien configurado el punto medio, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer luego, porque ya la dirección está totalmente suave. Fíjense que la puedo mover hasta con un dedo. Entonces ya por lo menos el sistema de la dirección y la comunicación con el motor están bien. Ahora lo que me toca es diagnosticar el sistema de falla de motor, ¿ok? Claro está que tengo que pasarle presupuesto al cliente, porque ya tengo un acceso, tengo acceso a los módulos, tengo comunicación tanto del motor como el sistema del EPS, la dirección ya está trabajando. Entonces, si la persona quiere algún diagnóstico adicional del sistema de falla de motor, ya eso es un costo adicional. Por lo tanto, tengo que comunicárselo al cliente. Si el cliente quiere hacer ese diagnóstico, pues seguiré el video. Si no acepta el presupuesto de diagnóstico de falla de motor, entonces ya el video quedaría hasta allí, ¿ok? Entonces, bueno, así que atentos al video si seguimos o sería hasta aquí, ¿ok? Bueno, señores, como les dije anteriormente, cuando estaba iniciando la prueba con la conexión, recuerden que teníamos un voltaje de 4 voltios aproximado. Y pues este es el voltaje que debería llegar, ¿verdad? 2.5, y cuando si se midiera con el multímetro, bueno, ahí tiene 2.2,
Entonces, ¿por qué estaba marcando casi 4 voltios? Era porque no estaba conectado al módulo del EPS. O sea, estaba con falla de corriente. Entonces, fíjense, allí tenemos 2.5 voltios. Y en el cable 14, en la cavidad 14 del DLC, tenemos 2.3 voltios. ¿Okay? Entonces, allí sí está trabajando perfectamente. Así que bueno, ahora sí quedó perfectamente el sistema. Vamos a darle encendido. Ya el EPS no está parpadeando. Vamos a darle arranque. Allí vemos que se apagó. Y pues bueno, señores, ahí quedó funcionando perfectamente el sistema de comunicación, el EPS. Tenemos comunicación con la computadora. El cliente se lo va a llevar así porque él es un mecánico, tiene su escáner. El problema que él tenía era que no, el escáner no accedía, entonces no podía verificar códigos de falla del sistema del motor. Entonces él me dice que él se encarga de la reparación restante, lo que es la fallas de cilindro y todo eso. Todo un placer para mí haberles compartido este video. Espero que les guste, compartan, suscríbanse, apoyen el canal y nos vemos para la próxima.